Logística para mí es el proceso de coordinar tanto la entrada como la salida de elementos en una organización. ¿Cómo coordinar en parte el transporte? Hay elementos de la organización que no están en el lugar donde está localizada, entonces es coordinar, organizar, que lleguen esos elementos a cierto punto y que luego pasen de ese punto hacia otro punto. Eso es para mí la logística, incluye tanto personal, yo lo veo como personal, tanto como objetos. En cuanto a la segunda pregunta que nos habla de qué entiendo yo por él, supply chain. Supply chain lo veo incluso un poco más grande porque supply chain implica ya no solo la logística hacia mi punto de contacto inmediato como mis proveedores, sino que hay cosas que vienen desde más atrás, o sea, viene el proveedor del proveedor desde la fábrica y puede venir a través de barcos, a través de carreteras, a través de avión por un lado, y hay otras cosas que pueden ser permisos que vienen de una compañía a través de otra. Luego entran a mi estructura de producción y de organización, y también cuando van hacia mi cliente, también arrancan en una cadena. Bueno, esa ya no es supply porque no es suministro, ya es una cadena de un canal de pues donde yo hago llegar pues mi producto a los consumidores. Supply chain implica tener más control, no solo de mi proveedor directo, sino más control incluso de todos los medios de producción y de todos los medios de transporte que finalmente impactan mi negocio. Lo veo así como supply chain. Ah, bueno, ¿qué relación encuentro entre estos conceptos? Yo vería logística como un supply chiquito donde simplemente es el entorno inmediato mío, la entrada directa mía y la salida directa mía. Vería supply chain como ya la logística, pero agrandada, más aumentada, a coger toda la cadena desde donde vienen mis suministros. ¿Cómo lo desintegro? Vamos a la cuarta pregunta. ¿Cómo se integran estos conceptos con la calidad? La calidad, y yo entiendo la calidad como la propiedad o la capacidad de producir siempre con la misma, de la misma forma, de la misma manera y con el mismo resultado. Ya sea malo o bueno, no importa si es malo, lo importante es que siempre quede de la misma manera. Entonces, para que las cosas queden de la misma manera, a la misma velocidad, debo siempre tener en cuenta que me lleguen los materiales en el mismo momento, que me lleguen a la velocidad en que tengo mi cadena de producción, que estén en el momento que los necesito, que si están almacenados en algún lado no pierdan propiedades, no se dañen. Entonces creo que el supply chain es importantísimo para la calidad. Podría llegarme algo diferente y me puede cambiar incluso el sabor de una producción porque no me llegó en el momento que era, o se almacenó en el momento que no era. Y para responder la última pregunta es, ¿cómo he visto aplicado el supply chain en mi trabajo? Yo trabajo en el área de servicios, donde el supply chain no aplica mucho. Entonces, que he sido sí consultor de alguna manera pues para empresas de logística como la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura. También he trabajado para alguna vez para una empresa que se llamaba Al Occidente, que era la almacenadora del Banco de Occidente. Me relacioné un poco más como consultor que como usuario de la cadena de suministro. Entonces, allí tuve que conocer un poco del proceso, cómo funciona.
meterme a desarrollar aplicaciones para mejorar esa cadena de valor. En algún momento desarrollé unos sistemas que consultaban el software para que la gente pudiera ver qué había, en qué momento llegaban sus contenedores a la terminal portuaria, para de acuerdo a ellos ya poder manejar cómo mandar los camiones al puerto para traerlos acá. Pero ha sido más mi relación, más ha sido como consultor que como usuario del supply chain.